past few days. Think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast. Bienvenido de nuevo, chicos y chicas, a un nuevo vídeo, esta vez sobre cómo ha revivido el IMAT del Remax de Yu. Después del Reguera no me esperaba ningún IMAT, pero resulta que ahora ha vuelto a revivir por enésima vez este IMAT sobre un coche que ya afortunadamente tengo, así que hoy le vamos a echar un ojo a ver si realmente este IMAT vale la pena. Sin más dilación, comencemos. Para empezar, debo decirles que este coche no lo tengo completamente mejorado, lo tengo a rango 1830 porque su IMAT no lo conseguí llevar completamente mejorado el primero en el que salió. Me faltaba un motor eléctrico legendario, esas cosas que ya desgraciadamente no existen más en el juego, así que lo dejé cerrar, lo tenía a rango 1808 y a ver, le puse unas pequeñas mejoras para un vídeo que tuve que hacer en colaboración con Afal89. Y aquí están viendo el tuning que llevaré actualmente en las carreras que les estoy a punto de mostrar en el vídeo de hoy. Para empezar, debo decirles que este coche a Max Pro no he tenido la oportunidad de probarlo, como pueden ver, obviamente no lo tengo a Max Pro, pero sí les puedo decir que este coche es realmente bueno en rango 1830, donde he competido contra Red Bull y PSX, Ford GTS, Lamborghini SVJ, he competido contra básicamente los mejores de ese rango. También me he encontrado a Centenario, a Jeskos, a coches del top de la clase S, y este coche no ha tenido ningún problema en enfrentarse a todos y cada uno de ellos, y en muchas ocasiones salí victorioso. Estas carreras también son algunas de las que he tomado en el vídeo de Afal89, y también pues le iré diciendo cuál es mi opinión de este IMAT. Estadísticamente, según he visto en mi cuenta secundaria, da la misma recompensa, o sea que si quieren ver la recompensa, les digo que serán en torno a unos 500.000 créditos, algunas piezas legendarias, básicamente lo mismo que el IMAT de Reguera, así que les recomiendo una vez más, no vayan a por este coche a menos que tengan todos los recursos necesarios, porque ahora vamos a pasar a los costes de mejora, y este coche no le va a salir barato. La mejora a Max estará en torno a los 5 millones de créditos, van a necesitar 5 millones de créditos para ponerlo completamente a Max, y después van a necesitar 3.720.000 monedas de fusión para conseguir ponerlo completamente a Pro, en caso de que lo quieran poner a Pro, aunque seguramente, ya les digo, la última IA de este IMAT va a requerir el coche a Pro, a Max Pro, entonces seguramente lo vayan a tener que mejorar si de verdad se lo quieren llevar, a no ser que paguen las últimas pruebas de elementos con fichas, en cuyo caso, bueno, sí se lo podrían conseguir llevar a un precio un poco más bajo de lo, a un rango un poco más bajo de lo habitual. También les digo, este coche luego necesita, como todos los clases, necesita 60 motores legendarios, 60 tecnologías legendarias, 15 piezas, 15 ruedas, 15 transmisiones, 15 cartas legendarias dedicadas para cada una de las mejoras, y lo que les he dicho de las piezas legendarias. Este IMAT obviamente no les proporciona todo lo que van a necesitar, así que también les recomiendo que si no tienen un buen almacén ya con todas esas piezas, un buen inventario con todas las piezas que le requieran, no les recomiendo que vayan, porque entonces se van a quedar con un coche a la mitad que realmente no les va a ser útil, no les va a servir. Y no les va a servir para el evento, porque obviamente ya hemos visto que este coche sin estar a Max Pro no lo hace nada, pero que nada mal. Incluso ya pueden ver aquí contra los coches contra los que me enfrento, Centenario, incluso un C2 al máximo. Que por cierto, este coche ahora para el nombre de producción ya no se va a llamar Rimac C2, se va a llamar Rimac Nevera. Aunque bueno, entiendo que siendo croata, entiendo que no entiendan el significado que tiene la palabra en el español. Y bueno, básicamente eso. También les quería comentar que este coche para guantelete es muy útil. Por lo menos a mí, yo lo considero que si tuviese Max Pro y no tuviese otro coche de guantelete que obviamente ya uso, si quieren echarle un ojo a mi línea de guantelete, tienen el vídeo aquí, se lo estaré dejando. Este coche no lo haría, no lo hace nada mal. También le digo, se siente menos pesado que el Bugatti Chiron, porque yo he probado el Chiron, yo cuando probé el Chiron lo noté muchísimo más pesado que este coche. Este coche es algo pesado, también le tengo que decir. Aquí en el rango en el que lo tengo se nota algo menos, porque la velocidad no es tan alta. Entonces yo también creo que eso colabora que sea un pelín más manejable, pero cuando haya Max Pro es verdad que se nota como un coche realmente pesado, un coche difícil de manejar y que en algunas curvas van a necesitar hacer derrape, porque de lo contrario pues seguramente se terminen contra la pared. También les digo, aunque sea un coche pesado, no será el coche más, no es de los coches más pesados de la clase S. Yo creo que el Level personalmente es más pesado, y por ejemplo, incluso el Bugatti, la Guatuanua, depende de la pista, a veces lo noto incluso más pesado, porque este, ya les digo, mientras grababa la carrera lo notaba sorprendentemente maniobrable. Cuando salió el primer IMAT de este coche, que está antes era rango 1840, lo mejoraron para un festival para ponerlo de recompensa. Cuando salió por primera vez el IMAT de este coche, yo lo notaba excesivamente pesado, era muy 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 pesado, era un coche difícil de manejar. Obviamente seguramente cuando le mejoraron las estadísticas mejoró notablemente el coche, también en el manejo supongo, porque desde luego este no era el coche al que yo me enfrenté en el primer festival, en el primer IMAT de cuando salió por primera vez.
También le digo, este cuchillo creo que es uno de los I+D que más veces han revivido, y lo más triste es que al final he terminado consiguiendo el coche y comprándolo con moneda de fusión, cosa que ahora tampoco es posible porque por lo visto según hasta el 1 de julio, no, ya veremos si el 1 de julio cambia o no cambia, parece que estará por ficha, aunque claro, mientras dure el I+D supongo que no estará disponible. En resumen, esta es un poco mi impresión del Rimac Z2. Es un coche que, la verdad, está bastante equilibrado. Tiene una muy buena aceleración. Tampoco se lo he mencionado antes, pero la aceleración de este coche es muy, muy buena, mejor que la de Reguera. Entonces, en ese aspecto también es cierto que es algo más competitivo contra los reyes de clase S. También les quisiera decir, tenía pensado hacer este vídeo un poco antes, pero mi móvil anterior tristemente falleció, se estropeó y se rompió, y tuve que esperar a que me llegase el nuevo, que es con el que estoy editando actualmente este vídeo, para poder hacer vídeos, porque es que no podía editar de ninguna forma. Lo bueno es que ahora, por lo menos en el nuevo móvil, también podré tener Asphalt 8 a una buena calidad, o sea que si la situación lo requiriese, yo de momento tengo pensado seguir grabando en el ordenador porque me es mucho más cómodo, pero si la situación lo requiriese, supongo que podría grabar desde el móvil, y yo creo que tampoco se perdería una calidad excesiva, aunque ya les digo, me he acostumbrado a jugar en el ordenador y no creo que volviendo al móvil vaya a encontrar una calidad semejante. Y bueno, chicos, también me gustaría saber su impresión sobre este coche, qué les parece, si tienen pensado ir realmente a por él, si no tienen pensado, si creen que este I+D vale la pena. Yo les digo, si no están preparados, este I+D no vale absolutamente la pena, no vayan a por él, porque no es. Si no tienen los recursos, van a estar tirando sus recursos, igual que hubo gente que hizo con el Reguera. Lamento si este I+D viene, si este vídeo viene un pelín tarde, pero bueno, yo creo que todavía el I+D está disponible, así que si tienen los recursos, todavía tienen la oportunidad de ir a por el coche. Y básicamente esta es la última carrera, la he puesto la última porque es de mis favoritas, es una carrera muy, 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 muy dura, se queda muy, muy cerca de. Es una carrera muy ajustada. Y ahora verán cómo me estoy dando con este Lamborghini Centenario que está a Max Pro. Y verán que incluso este coche, fíjense, para tener 10 kilómetros menos de velocidad, si se le sabe coger el punto, obviamente los centenarios no tienen nada que hacer. También obviamente les digo, no deja de ser un coche de 30 puntos más bajo de rango de lo habitual. Y también les digo, es un coche caro de mejorar. Entonces, bueno, también, aunque tenía la moneda de fusión, tenía las piezas, no lo quería mejorar a pro porque, completamente a pro, porque quería ver, quería, por una vez en mi vida, yo no soy mucho de coches configurados, como habrán podido averiguar, pero yo quería experimentar cómo podría ser, ya que en el rango de 1830 no tenía muchos coches. Y bueno, ahí queda la carrera. Ya pueden ver que el límite entre los dos coches es prácticamente nulo. Se me pega en la última recta y es muy difícil. Pues sí, queda muy, muy ajustado. Me gustó mucho esa carrera. Esto sería todo del I+D del Rimac. Ya le he dicho los precios, le he dicho cómo es el I+D. Que también les digo, no es igual de regalado que el Reguera. Van a tener alguna IA algo más complicada que les puede plantear algún problema. Si tienen la habilidad, si tienen los recursos, vayan a por el coche, porque en mi opinión yo creo que vale la pena completamente. Como ya habrán podido ver en las carreras de jugadores, por lo menos ese rango es bastante decente. Y bueno, chicos, sin más dilación, espero que les haya gustado el vídeo. Dejen su like, únanse al servidor de Discord en la descripción, porque ahí estaré todo, con todas las novedades y todo. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con mucho más. Hasta luego. Adiós.